más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Comience por cerrar el oído externo y preocúpese en escuchar la voz de Dios. Pero sepa que no será fácil, pues para el ser humano es común dejarse llevar por el ajetreo diario y dar atención a las voces de este mundo.